Yo soy muy griposa. Entonces, me aislaron de misa, tuve una gripe fuerte, me aislaron de mis hermanos y me entraron en el santuario de mi padre, que era su mini biblioteca. Nunca fue como la difunta biblioteca de Algorta, nunca. Pero tuve la suerte de verle traducir el Platero Tabiok, como él traducía. Él se sentaba en el escritorio, tenía una luz fuerte. Aquí estaba El Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que para él y para mí es la obra más grande de la literatura española. Y aquí había un papel blanco donde él escribía con su letra. Y aquí estaba el diccionario de Isaca López Mendizábal, directamente leyendo y traduciendo al euskera, del castellano al euskera. Él dominó seis idiomas dominados y conocía otros dos. Y recuerdo como anécdota que en los últimos tiempos ya él, en una situación ya de salud relativamente precaria, veníamos del archivo de la Nación, que quedaba en un sitio que llaman Carmelitas, hasta casa, en un autobús. Él nunca tuvo coche y él iba estudiando alemán. Como te digo, él era un hombre muy culto, pero era muy sencillo, muy simple en el hablar, muy ameno, muy fácil de tratar. Amaba la música. Formó un coro con nosotros cuatro. Nunca progresó. Él tenía muchas esperanzas de que íbamos a hacer un buen trabajo o algo así, pero nunca progresó. Como todo hombre desterrado y toda la peripecia que le tocó en la vida, lo que más extrañaba prácticamente era, bueno, su casa de Algorta, que ya la tenía montada, como decíamos, y la biblioteca, que era una biblioteca de unos 2.000 volúmenes. Bingen eta Mercedesen etxearen atearen gainean beti egon zan baliza berde bat. Ameriketara eraman zuten lehenengo baliza hura. Hoizen hori esateko itzuleraren ikurra. Eta, bueno, horrekin bizi izan ziren. Etzen itzuli. Oh, mi Algorta costanera, que te alzas sobre el mar como una diosa, a sus roncas canciones desdeñosa y robándole al sol su luz entera. Lugar en que nací y morir quisiera, en aquella mi casa noble, añosa, en que todo rincón y toda cosa tiene una voz que el corazón venera. Vicente Amézaga nació el 4 de julio de 1901 en un caserío que se llamaba Iturrieta. Estudió de niño en el colegio que tenían las Hermanas de la Caridad. Luego, ya un poquitín más de mayor, estuvo en una academia por la que también pasaban la mayoría de los niños de Algorta, la Academia de Don Bernardo. Y luego ya con 16 años, imbuido un poco por su padre, que era nacionalista de pro y además amigo de Sabino Arana, se recluyó en el camarote de su casa y él solo, sin profesor, se dispuso a aprender el euskera y empezó a escribir poesía en euskera y en castellano. Así eran olerkiak idazten ditu, olerkiak eta orokorrean euskaraz. Hain zuzen ere, Tolosan ospatzen ziren literatur lehiaketetara aurkeztu zuen bere burua, behin baino gehiagotan, eta behin baino gehiagotan saritua izan zen. Bai olerkaritza zailan, zein itzulpen zailan, eta baita ere epigrafe zailan. Eta euskaraz egin zuen berriz ere erbestean. Etzegon lankairik, etzegon iztegirik, etzegon inongo laguntzarik. El 7 de octubre de 1936 se le nombra lehendakari a José Antonio Aguirre y una de sus primeras órdenes es nombrar a Vicente Amézaga director general de primera enseñanza. Y una de las primeras cosas que hizo fue la primera ikastola en Plencia, la ikastola San José.
En mayo de 1937 llegó aquí la guerra. Cuando ya oían las bombas a su alrededor, se casaron en la sacristía de la iglesia de las Mercedes con un cura, un monaguillo y dos testigos que habían encontrado entre sus amigos a las 6 de la mañana. E inmediatamente tuvieron que coger un pequeño barco que les llevó a Santander para huir de aquí. Empieza el periplo del exilio. Primero marchan a Francia. En Francia tienen que pasar muchas vicisitudes. Vicente, por encargo del Endacari Aguirre, se hace cargo también de los niños, de casi 500 niños de Euskadi que habían huido de todos los pueblos, de todos los sitios. Se hace cargo de ellos, trata de mantenerlos unidos y sobre todo de que no pierdan sus raíces y que no pierdan también aquellos que lo sabían, que no pierdan su idioma. Casi inmediatamente de terminar la Guerra Civil, les llega la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente de llegar a Francia, tuvieron primero una niña, Begoña, luego, un año después, tuvieron a Mirenchu y estaban en Marsella. Pero cuando tuvieron que salir, decidieron dejar a sus dos hijas aquí, por si acaso podían volver, las dejaron en Biarritz. No, fácil no fue, pero bueno, tampoco vas a estar todo el día llorando y con la lágrima en el ojo puesto. Me tocó aquello, se hizo lo mejor que se pudo, tanto mis mayores como yo, y bueno. Consiguieron por fin un barco que se llamaba el Alsina, y entonces allí se embarcaron gente de todo tipo y condición. Iba mucha gente de la política de izquierdas y sobre todo muchos del Partido Nacionalista Vasco. Después de 15 meses de travesía con sus vicisitudes, primero en Dakar y luego en Marruecos, llegaron a Veracruz y a La Habana. Mercedes y Vicente decidieron ir embarcarse en un vapor que se llamaba Río del Plata y decidieron llegar a Buenos Aires. Al atracar el barco en el muelle, serían las 6 o las 7 de la tarde, vimos que estaba lleno de gente, familiares, amigos, compatriotas. Ellos nos recibieron cantando, me parece que era el Augur Yauná. Durante su estancia en Buenos Aires, tiene a la tercera hija, Aránzazu, y se le encarga que prepare la Gran Semana Vasca en Montevideo. Eso le lleva a hacer un trabajo ingente y le lleva también a irse a Montevideo porque tiene que dar conferencias, escribir artículos, hacer propaganda y publicidad de todo ello. Allí lo que se trata es de juntar a cantidad de vascos de la diáspora de países como Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina. Montevideo que busca la estea, gertatu zenean, noski antolakuntzen zegoen, eta eskatu zioten artikulo kate bat edo saio bat egitea. Eta uste dut guztira idatzi eta argitaratu zituela 21 artikulo. Hortaz, hori egin zuen bere bizitzan zenbaitetan, Venezuelan ere egingo du geroa. Eta askotan izan zuen oso harreman ona egunkari hauen nagusiekin. Bai, Uruguain, zein gerora Venezuelan. Cuando llegó a Montevideo, se convirtió en agente de seguros y también consiguió otros trabajos muy en precario. Pero luego logra ponerse al cargo de un curso de cultura vasca, de lengua vasca, en el Instituto de Estudios Superiores. Allí estuvo 12 años y otros 5 en la Cátedra de Cultura Vasca. En el año 45 le nace ya el primer hijo, que es Bingen, y en el 47 nace Xavier. Y además en el 48 vuelve al seno familiar su hija Mirenchu.
Yo conocí a mis padres a la edad de 9 años, en la cabina del barco, la cabina del capitán, a Félix Gasterena, en el barco Montiamboto. Las primeras palabras las oí de Aita, que emocionado me abrazaba y me decía: "Miren, chunere maitía". Cuando ya llevan 12 años allí, hay un hecho trascendental para decidir marcharse. Y es que el Lendakari Aguirre le propone a Vicente organizar unos estudios, pero desde aquí. Es decir, la primera decisión que tendría que tomar es volver a Euskadi. El Lendakari le comunica que no hay dinero. Y entonces, al ver que ese proyecto con el cual estaba muy ilusionado se le va al traste, decide volver él solo a Caracas. Luego le va llegando poco a poco su mujer y sus hijos. En Caracas empezaban de cero otra vez. Y entonces una sobrina de ella, María Luisa Urquijo, le consiguió un puesto de contable, pero él seguía escribiendo artículos para los periódicos de allí de Caracas. Y es entonces cuando llega el momento vital para él. Conoce a Bultón. Bultón es fundamental en su vida. Le da a Vicente la posibilidad de acceder a la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Esos archivos que había allí almacenado, tirados por los suelos, en anaqueles, todos sin orden y concierto, y dijo: quiero poner en orden todos estos legajos que hay aquí. Ese trabajo le acarreó el aprecio general, no solo en Caracas, sino en todo el país, porque la Compañía Guipuzcoana era muy conocida en todo el país. Sus estudios monográficos fueron apareciendo poco a poco en diversas publicaciones y se hizo un nombre. Esta labor ingente no le mermó tiempo para dar conferencias, clases, sobre todo a jóvenes. A la vez de eso, no deja sus traducciones. Luego, esas conferencias que dio se reunieron en un único libro que se titulaba El hombre vasco. Mientras tanto, él no cejaba en su deseo de volver a su pueblo natal. Su añoranza iba creciendo a la vez que su físico iba disminuyendo. Y entonces tenía entre ceja y ceja su deseo de volver al Gorta antes de morir. No lo consiguió. Un cáncer de hígado le llevó a la tumba allí mismo en Caracas el 4 de febrero de 1969. Mi Aita era un enamorado de la libertad. Realmente él decía que donde no hay libertad no hay vida humana posible. Pero recuerdo que en un poema que él escribió en honor a Simón Bolívar, el libertador de América, un personaje a quien él tenía mucha admiración, él decía en una parte del magnífico poema: "Libertad, libertad, supremo invento de Dios, y don que si se le quita a alguno, ya no lo disfruta en plenitud ninguno". Hori hori osoa eta gehiago gure aita izan zen. Bingen amezagaren meriturik handiena ez euskaltzaletasuna ez bakarrik, itzultzaile izatea dela. Bingen amezagak sortu zituen poemak, baina batez ere bere itzulpenak dira famatuenak. Eta itzulpen bakar bi esango banitu, bata Hamleta eta bestea Platero eta Biok, horiek biak dira behar bada famatuenak. Askoz gehiago egin zituen, baina obrarik ezagunena
Platero eta biok obra da. Juan Ramón Jiménez Nobel saria egin zutenean, berari eskatu zion baimena itzultzeko, eta jauntasunez batak eman zion baimena, besteak jauntasunez eskatu zion, eta 1943an argitaratu zen obra hori euskeraz Atzerrian. Platero eta biok badirudi oso hizkuntza xaloa, leuna, erraza, hurbila dela, baina hori da lehen begikolpe batean dirudiena. Berez erraztasun hori zailtasun batean finkatua dago. Eta Platero eta biok itzultzea ere ez da obra erraza, obra konplexua da. Luis Michelenak egin zizkion bi obrari kritika, Hamlet eta Platero eta biok, eta biak, obra biak jarri zituen itzulpen ontzat. Autoreak bazekiela zioen itzulgaia aukeratzen, itzulgaia da zer itzuli aukeratzen. Bueno, beste behar bada, publiko zabalari begira, beren lanik ezagunena, El hombre basko izango litzateke. Eta El hombre basko hau ekinen argitaratu zen, eta zelanbait hemen euskal herritarren kontakizun bat egiten du. Eta honek berez jatorrian dira hitzaldien testuak, hainbat hitzaldi ematen zituen, esan dudan moduan, komunikatzaile handia zelako. Eta hemen nabarmendu egiten du, beren konzeptu historiografikotik abiatuz, nortzu dira Euskal Herriko gizon nabarmenak. Azkenean, emakume ari buruzko kapitulo laburtxo badago, baina danak dira gizonak. Eta berak egiten du, Euskal Herriko kulturan, zentzu pertsona biren nabarmendu beharrekoak. Eta lako sintesis historiko bat, bereziki azkenengo bosten urteotan. Navigatzaileak, Etxepare, Príncipe Viana, eta errenazimentutik hasita, ordura arte beren ustez nortzuko diren nabarmena. Zergatik, une horretan, eta berak ohituta zegoen historiografian eta lanetan, beti herrialde guztietan historiografian nabarmentzen direlako gizon nagusiak. Eta berak trasladatzen du eskema hori Euskal Herriera, eta beren ustez nortzu diren gizon nagusiak sistematizatu egiten ditu. Eta hemen ekinek egin zuena da bildu beren hitzaldi guztietako tekstuak eta titulu honekin El hombre basko. Zentzu horretan, bai euskaraz da bai gazteleraz, Euskal Herriko kulturari buruz komunikatzailea handi bat bihurtu zen Ameriketan, baina gero baita ere beren obrak Euskal Herriera iristen ziren, ekinen obrak eta isilpean eta iristen ziren. Ona bat ipat 1960ko hamarkadan errazago. Bueno, en el último obra de Aita, que es Antonio de Cusa, comandante de corsarios, y Aita en su final de este hombre que va rememorando y va recreando, dice algo que yo creo que es él. El último recuerdo de Cusa mientras está en la muerte es a su mujer viuda, también recuerda a su pueblo natal de Rentería, y en fin, la serenidad del que entra en el último reposo se apodera de Icuza. Así queda nuestro recuerdo su imaginaria figura, estampa de un hombre recio, forjado entre aventuras y trabajos, que escruta la lejanía del mar con sus ojos azules, ahí tal los tenía azules, de acerado fulgor, desde el puesto de mando. Es como si él fuera el capitán de un barco, ha venido y lo va a dejar.
está al mando de la Galandra, Nuestra Señora de Aránzazu, que cruzaba bordando espumas en arrogante empopada, como si la poseyese el orgullo de saber que, entre todas las naves guipuzcoanas, ninguna era tan marinera como ella cuando la gobernaba la mano firme y experta de su capitán. Así termina él con Icuza, y yo creo que vale la pena recordar. También tiene otro despedida de Algorta, muy bonita también, un poco más larga. Y él ve que le viene la muerte, tuvo un cáncer, y se va despidiendo en su obra y de nosotros. Bueno, fueron momentos muy duros, me sentí muy huérfana al no tenerlo, pero como os digo, él navega dentro de mí como el Alcina y siempre está conmigo. Y lo he transmitido a mis hijos y a mis nietos. Eso también es importante para mí. Euskaraz idaztea Ameriketan oso zaila zan. Besteak beste, itzulpenak egitea. Berak egin zituen Shakespearen lau lan horien lehenengo itzulpena. Eta itzulpen horiek egiteko zuen bakarra, hiztegi bakarra zen Isaka López Mendizabalen hiztegia. Zen poltsiko hiztegi bat, ez zuen besterik. Orduan, euren artean, bai, erbestean, euskaltzaleen artean, osatu zuten sare horretan parte hartzen zuten guztien artean, egiten zuten gutun trukea, eta hori izan benetazko hiztegia. Euren artean galdetzen zioten batak besteari ze hitz erabili behar zuten hau edo hura egiteko. Zekiten da, humanistak ziren. Bingen Amezaga formazioz etzen hizkuntzalaria, formazioz etzen hizkuntzakoa. Ingenieritza ikasi zuen eta gero lege gizona egin zen, baina formazioz naiz eta ez izan ba, izkuntzalari, ez idazle, ez filologo, ez hori, ba, abertzalea izan zen eta euskararen alde ba, lan egin zuen atzerrian.